wait. Okay. Claro, mi querido, vamos a hacer hoy. Vamos a seguir a la flor de cachú. Nosotros hicimos ya bishulakum. Nosotros hicimos jalabakum. Hablamos a la jalema de jalabakum. Nosotros. Yo quiero alertar de algunos temas que tienen que ver con cachú en general. Y después, tal vez en la próxima clase, quiero hablar con ustedes de los hecherim que hay en Israel, que hay en el mundo, y la diferencia de un hecher normal para un hecher meadrim. ¿Ok? Y esta clase, no esta, la próxima no se puede grabar. ¿Por qué? Va a ser la vida. Todo. Una de las cuestiones, muy cuestiones que se habla mucho y la gente no entiende mucho qué es, por eso yo quería hablar ahora de eso, es el tema de basar halak, carne halak. Todos escucharon el concepto de carne halak. ¿Qué es? ¿Quién lo escuchó? ¿Vos? ¿Qué más? ¿Todos escucharon? No, también, ok. ¿Qué es halak en hebreo? Liso. Ya sé. ¿Saben cómo se habla? Ah. Halak en Yiddish, halak glat, kasher glat. Existe un concepto en halakha muy importante. El judío tiene mitzvah no solamente de comer animales kasher, pero el animal kasher tiene que estar sano, no puede estar enfermo. Y las enfermedades que no puede tener, que consideradas, que hacen que un animal tahor sea no kasher. ¿Entendieron lo que hablé? Una vaca puede estar no kasher. Es un animal tahor, pero tiene una situación que no está, porque tiene una enfermedad que está en donde eso, en donde están las enfermedades que tienen los animales, para decir si se está kasher o no. Y enfermedad, Perek Shemishim. De Masejet Julin, que es un perec muy grande, que trata todos los problemas que animales pueden tener para no ser kasher. Uno de los problemas que más comunes, que más se habla, es el tema del pulmón. Y estamos acá hablando solamente de animales, que quiero decir, no estamos hablando de aves. Aves no existe eso. Estamos hablando solamente de animales. ¿Cómo? Boy, vaca, arge, no, 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 es, no está ahora. Boy, vaca, carnero. Oye, este carnero, este tipo de animal, ¿está bien? Hay una ley que, presten atención, el pulmón del animal no puede tener agujeros, buracos. No puede tener, tiene que estar liso. Eso que se llama basar halak. Eso es basar halak. Es un pulmón que no tiene agujeros, que está halak, está liso. ¿Por qué está liso? Porque puede tener dos problemas. O tiene un agujero, o, gente, cuando una persona tiene un machucado, perdón. Muchas veces por algo que fue fuerte, después el cuerpo se queda bien, pero se queda mejor, una cicatriz. ¿Se dice cicatriz en español? Sí. Ok, cicatriz en lashon, en lenguaje de la Gemara, con relación al pulmón, se llama sirja. Sirja es la cicatriz, o sea, este animal tuvo un agujero en el pulmón y se curó, pero por la halajá no está más kasher. Entonces, el pulmón, cuando es verificado, o tiene agujeros, está taref, o tiene sirjot, que está taref también. ¿Cómo se verifica eso? Después de la shchita, se saca el pulmón, a la persona de la shchita
responsable por eso, él llena el pulmón. Miren una película, en internet se encuentra. No puede ser un equipamiento. Hagas eso antes de salir de Shindu. Ahí la chica no quiere comer carne, está más parada. Es verdad. Ya, hoy ya pierde el apetito, mejor que todo. Aquele vídeo assim no celular, interessante. Eu tinha escutado sobre isso, eu fiquei pensando, não pode uma máquina fazer uma pessoa supervisionar? Sim, sim. Ah, tá. Sim, você pode. Agora, então, e aí infla o pulmão, uno mira hacia agujeros e é mais fácil identificar se há Silhot. Está claro isso? Agora, presten atenção. Isso não está claro que é basar Halak. Muito bem. Agora, há uma machloket entre el Shulchan Aruch y el Rema. ¿Cuál es la machloket entre el Shulchan Aruch y el Rema? La machloket es sobre tipos de cicatrices, tipos de sirhot. Según el Shulchan Aruch, cualquier sirha era fue un agujero. ¿Quiere decir que este animal es? Taref. 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 Para el remar, hay tipos de sirhot que hacen un animal tajetaref, pero hay tipos de sirhot que el animal está kasher. No. Y ahí hay que entender cuál es cuál. ¿Entendieron? Hay un machlok muy grande entre el Shulchan Aruch y el remar sobre algunos tipos de sirhot. Sí. Fazer una pregunta en relación a carne y halal. Não, você não poderia considerar. Não, você não poderia considerar, vamos dizer, uma pessoa que tem uma fazenda que eles fazem um chuveiro, que eles só vendem, sei lá, carne halal. Não seria um prejuízo muito grande? E o que fazem com essa carne? Vende com boi. Ok, vamos lá. Mas pode vender tarefa com boi? Rega. Vamos chegar nisso. Boa pergunta, mais tarde. Bem mais tarde. Ok. Gente, agora prestem atenção. Los únicos poskim que tenemos no son solamente el Shulchan Aruch y el Rema. Si uno habla del Shulchan Aruch, esta parte está en el Shulchan Aruch, la parte de Urush. ¿Alguien sabe en dónde están las leyes del Kashrut del Shulchan Aruch? Son cuatro partes del Shulchan Aruch, ¿no? ¿Sabes de eso? No saben. El Shulchan Aruch tiene cuatro partes. Vamos a decir rápidamente cuáles son las cuatro. La primera parte, que es la más famosa, Or HaChaim. Or HaChaim es todo lo que tiene que ver con el día de la persona. Todo empieza con qué, cómo la persona tiene que ser despertar, de fe, después de Netilat Yadayim, en la orden. Estamos diciendo, después Tefilah, Shema Israel, Amidah, Kriat HaTorah, termina eso. ¿Cuál es la próxima halajá que va a tener? Halajá de trabajo. Curioso. De estudiar Torah, ahora después de eso, un poquito de estudiar Torah, después de eso va a tener Tefilat Minha, después de Tefilat Minha va a tener Tefilat Arvit, después de Tefilat Arvit que la persona tiene, no voy a decir lo que, después la próxima cosa que va a tener es que tenemos Shabbat, entonces todas las leyes de Shabbat, terminan las leyes de Shabbat, hay leyes de Rosh Chodesh. Ahora empiezan Rosh Chodesh, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Purim, Hanukkah terminó Or HaChaim. ¿Ok? Muy bien. Obvio que yo salté algunos temas, pero entendieron que Or HaChaim es la vida de la persona. Or HaChaim es camino de la vida. Y está en la orden que la persona hace las cosas. La otra parte del Shulchan Aruch se llama Even HaEzer. Even HaEzer es todo que trata de temas entre hombres y mujeres, con excepción de las leyes de Nidah. Las leyes de pureza familiar están en otra parte, pero las leyes de cuántos hijos uno tiene que tener, cómo se casa, cómo se hace una ktubá, cómo se hace una divorcia, cómo se hace ibum, halitza, todas las leyes que tienen que ver entre hombres y mujeres están en Even HaEzer. La tercera parte, cuando yo digo tercera, no hay otra, estamos. La tercera parte es todo lo que tiene que ver con leyes monetarias. Eso se llama Hoshen
mishpat. Es una parte muy difícil. Solo para que ustedes tengan idea, para quien quiere ser dayan, juez, él tiene que estudiar mucho Hoshen Mishpat. Para ser dayan, los estudios llevan más o menos 10 años. 10 años estudiando más o menos 3 darim por día. No mínimo 6 veces por semana. 5 veces por semana. Es muy grande, complicado. Todo lo que tiene que ver con cosas monetarias está ahora en Hoshen Mishpat. ¿Ok? Entonces, cómo alquilar, cómo comprar, cuándo puede, todo lo que tiene que ver con plata, compra, venta, todo, está en Hoshen Mishpat. Y todo esto, junto con algunas cosas que tienen alguna cosa que ver con Ezer, la alajot de Talmud Torah, la alajot de Kashrut, la alajot de Nidá, la alajot de luto, la alajot de Mezuzá, Ezer y Oledea. ¿Ok? Las leyes de Kashrut están en Oledea. Y en Oledea hay muchos poskim importantes, além del Shulchan Aruch del Rema. Los más famosos son el Shaf y el Taz. Mi Rav, no confundan, hubo un Rav que falleció hace 10, 15 años, que se llamó Rav Shaf de Bnei Brak. El Shaf de Shulchan Aruch no es ese, es 350 años antes. ¿Okay? Mi Rav decía a nosotros que llamamos de Shaf de Adoneinu a Shaf, nuestro Señor Shaf. Porque muchas veces la halajá no es como el Shulchan Aruch, no es como Rema, es como el Shaf. El Shaf tenía un peso muy grande en la halajá, muy, muy, muy grande. Entonces, muchos poskim ashkenazim no concordan con el Rema y dicen que la carne tiene que ser halak como pasar a Shulchan Aruch. ¿Entendieron hasta acá? Es curioso que la carne halak se llama glat kasher, mejor. Va a ser halak, glat. Pero uno va a comer una pizzería, está escrito en el kasher, glat kosher. El pulmón de la pizza es liso. Está kasher de meat en el pulmón. Es curioso que glat miró sinónimo de meatrín. Mejor. Pero no hace sentido. La pizza no tiene que ser, las burecas no tiene que tener un pulmón liso. La bureca tiene permiso de pulmón con agujeros. No hay problema. Que no hay que ser tan mahmir. Ahora, chicos, alajá de Masé sabe que a un sfaradí, y así poskim le alajá, el Shulchan Aruch, el Rabá de Yosef. Si un sfaradí que come basar lo jalá, comió carne taref. Él comió taref. Un ashkenazí, él debe comer basar jalá, ¿no? Porque la mayoría de los poskim no concordan con el Rema. Pero un ashkenazí que comió o que come basar lo jalá, tiene en donde se apoyar. En el Rema, ¿no? Normalmente intentamos ser más rigurosos, pero discúlpenme, si no, si la persona comió el Baal Shetar el Shamayim dijo, yo hice como el Rema. No es lo mejor, pero hice también. Entonces yo quiero, la primera conclusión que sale, mis queridos, ustedes están aprendiendo que siempre en la vida de ustedes hay que comprar basar halak. Siempre en la vida de ustedes, no importa, si no comen pollo, no hay basar halak, no coman carne, coman pollo. Pollo no existe halak y no halak, existe otras cuestiones, se come pollo. ¿Está claro eso? Ok. Gente, la situación fuera de Israel es la siguiente. La mayoría, no digo todos, los países que hacen shchita fuera de Israel, muchos, muchos, toda la carne es halak. Por un motivo muy simple. Exactamente la pregunta de ¿cuál tu nombre? Josh. Ah, ok, Josh. Hay que aprender los nombres. ¿Qué dijo Josh? ¿Qué se hace con la carne?
Bem-me, gente, fora de ser aqui fácil, se uma pessoa hizo shita em um animal e não estava bueno, não há nenhum problema de vender esta carne al goi. Normalmente, bem-me, em las mashetot, abatedouros, os lugares onde se abatem os animais, há um esquema. Toda carne que sale kasher, lo judío compra. Toda carne que não é kasher, se queda aí. Agora, não é algo tão fácil, porque se pagou o mashgiach, se pagou o shohet, e queria que a produção fosse da marca, mas não é o que fazer. Toda produção de carne, há uma quantidade de carne que não sale kasher. Animais que têm algum siman que les tornam taref. Ok? Lo más común realmente sale el basar halak. Ahora, entonces, es una situación fuera de Israel. Después, si no está grabando, voy a decir la situación de Brasil, sin grabar. Si quieres hacer una pausa, yo hago ahora.